Bueno, mis amigos, buenos días. Por aquí me encuentro en mi pequeña granja. Me desperté muy temprano y pues me vine a dar un paseo por aquí. Mira, las slacks les gustan los piches. Mira, por ahí se están comiendo mis duraznos. Los que se caen, ellas se los comen. Vienen y se toman el jugo. Oh my goodness. Esas son las que le llaman. En español se llaman babosas. Son horribles. Y como es el campo y como hay. Ay, mira qué hermosos están. Oh Dios mío, qué mano tan maravillosa tengo. Este año no estuvo muy fructífera la cosecha, pero digamos que vamos a recoger muchos, muchos duraznos. Por aquí, de una vez le voy a empacar a mi hija y vamos a comer muchísimos, muchísimos con mis hijos. Y pues alguien que venga, si viene algún amigo o amiga, pues por aquí vamos a tener duraznos. Ay, qué maravilla, mira, todos están cayendo al piso. Ah, hoy es la cosecha. Bueno, vamos a recoger antes que vengan las slacks a comerse mis duraznos. Por aquí ya como que estuvo una, qué horrible. Por aquí vamos a ver el nuevo arbolito de durazno que en 2 años está produciendo duraznos. Es derivado de el árbol de mi árbol de duraznos. Por aquí está el arbolito de limón. Bueno, ay, mis amigos queridos, mira, mira el final de la cosecha. Maravillosos, tan hermosos. Por aquí esta rama se partió, pero continuamos. Vamos a recogerlos. Vamos a ver esta por aquí. Uy, ya llegó por aquí una slack que estuvo encima de él. Eso no lo puedo recoger. Yo detesto las slacks. I hate slacks. They light my peaches. When they fell down, they can't take the juice. This is ugly. They are ugly. Look. Mistaken. Eating my. The juice and there is another one. To kill them, you just put some salt on top. Para eliminarlas, apenas les pones un poco de sal encima y inmediatamente mueren. Les encanta. Mis duraznos son tan buenos que hasta los insectos vienen por ellos. Las my peaches are so good. Even the insect can to eat them and the squirrels and anyway. They are well done today. Today I will be picking them because let me see if there's any. Oh, yes. There was an slug around. And I won't be picking taking this up. Okay, mis amigos queridos. I will be showing you when I picking the peaches. Oh my God, this is so beautiful. Eso es algo muy agradable. This is something so beautiful when you picking something that you plant. Oh my goodness. Look, look. The other one over there, they won't be ready. They will be ready next week. This is a late, late pickup. Because normal by July they are done. But this is already September 1st. Hoy es septiembre primero. Esta es una cosecha tarde.
tardía. Porque normalmente ellos están listos en el mes de julio. Saludos para todos mis seguidores que me han acompañado en toda esta aventura, de esta cosecha. Saludos para todas mis amistades, mi familia. Saludos, hello to all my friends, my followers, my subscribers who are help keeping watching the peaches growing and green them. Oh my goodness, so beautiful. Okay, mis amigos, see you later. Take care, okay? See these beautiful peaches, see over there? See how my hands are? Over here, oh my goodness. If you want to come for a few peaches, my friends, don't be afraid to stop over here in Gesan, okay? You know where I live.